Ya que terminamos nuestro cabellito, así es como nos queda. Una pequeña cortina de 12 cabellos. Ya tenemos nuestro cabellito. Este sería la base también. Y la cortina. Vamos a continuar. Ahora vamos a tejer los aretes. Para los aretes vamos a utilizar el tono esmeralda. Y vamos a comenzar con un anillo mágico de 6 medios puntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Cerramos nuestro anillo y vamos con la vuelta 2. Vamos a hacer 3 medios puntos altos juntos. Uno, dos, tres. Continuamos con un medio punto alto. Siguiente punto, 3 medios puntos altos juntos. 1, 2, 3. Siguiente punto, un medio punto alto. Continuamos con 3 medios puntos altos juntos. 1, 2, 3. Y cerramos nuestra vuelta con un medio punto alto, perdón. Ya terminamos nuestra vuelta 2. Vamos con la vuelta 3. Ahora van a ser medios puntos. Vamos a hacer 2, 1, 2. Dos aumentos, uno y dos, dos medios puntos, uno, dos, dos aumentos, uno y dos. Dos puntos. 1 y 2, 2 aumentos, 1 y 2. Cerramos nuestra vuelta con un punto deslizado y vamos a cortar una hebra larga. Así es como quedan nuestros aretes. Están más o menos triangulares. Vamos a tejer dos piezas. Ahora vamos a tejer las pulseritas. Vamos a hacer 11 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos a saltar la última y en la que sigue vamos a comenzar a trabajar con medios puntos. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a hacer dos cadenas. Giramos. Vamos a trabajar ahora con medios puntos altos por la hebra de atrás, más bien por la hebra de adelante.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Una cadena más, giramos. Vamos a hacer esa vuelta con medios puntos. Ahora sí va a ser por la hebra trasera. Vamos a hacer 10 puntos. Cortamos una hebra larga. Así es como nos queda nuestra pulserita. Si se fijan, aquí quedan unas pequeñas líneas. Ahora vamos a tejer las espinilleras. Vamos a hacer 17 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. La última cadena no la saltamos y continuamos en la siguiente. Vamos a hacer 16 medios puntos. Ya que terminamos nuestra vuelta, 1, vamos a subir con una cadenita, giramos y ahora vamos a hacer 16 medios puntos, pero por la hebra delantera. Terminamos la espinillera, cortamos. Igualmente nos va a quedar una línea. En la parte del medio, tejemos dos piezas también. Vamos a continuar con el taparrabos. Vamos a hacer 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saltamos la última cadena y hacemos 7 medios puntos. Terminamos la vuelta 1, subimos con una cadena y giramos. Volvemos a repetir 7 puntos. Terminamos vuelta 2, subimos con una cadena, giramos. Ahora vamos a hacer un aumento. Cinco puntos. Un aumento. Una cadena. Giramos. Ahora vamos a hacer en la vuelta 4, 9 puntos. Una cadena. Giramos. Ahora vamos a hacer un aumento. 7 puntos. Y terminamos la vuelta con un aumento. Cadena y giramos. Para la vuelta 6 vamos a hacer 11 puntos.
Terminamos nuestra vuelta, volvemos a hacer una cadena y giramos. Ahora vamos a hacer un aumento. 9 puntos. Un aumento. Terminamos nuestra vuelta, una cadena, giramos y en la vuelta 8 vamos a hacer 13 puntos. Terminamos nuestra vuelta, cortamos nuestra hebra. También vamos a tejer dos piezas. Ya están nuestras piezas, dos taparrabos, dos pulseras, dos aretes y dos espinilleras. Los apartamos. Ahora vamos a continuar tejiendo nuestro cuerpo. Aquí están ya nuestras piernitas. Vamos a continuar con el azul pizarra o azul marino, el que estén utilizando. Aquí, como yo hice una pausa, voy a deshacer el último punto para integrar el color. Integro mi color. Y voy a hacer 6 medios puntos. Ya que tengo mis 6 puntos, voy a meter mis hilitos. Voy a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Voy a colocar la otra pierna. Ya con el esqueleto sí da un poquito de lata, solo hay que tener paciencia. Y vamos a hacer 12 puntos. Ya que terminé los 12 puntos de la piernita, en las cadenitas que hice de unión voy a hacer 3 puntos.
Continúo con 6 puntos de la primer pierna. Así es como queda la unión. Siempre tener cuidado de que nuestros piecitos queden derechos. No nos vaya a quedar uno hacia atrás y uno hacia adelante. Vamos con nuestra vuelta. Esta sería la vuelta 21. Vamos con la 22. Vamos a hacer 4 puntos, 1, 2, 3, 4, un aumento, vamos a repetir otra vez 4, 1, 2, 3, 4, estos últimos puntos los tejimos en la parte de atrás de las cadenas. Continuamos con un aumento y vamos a terminar nuestra vuelta con 4 puntos y un aumento para tener un total de 36 puntos. Terminamos nuestra vuelta 22, vamos con la 23. Ahora vamos a repetir 5 puntos y un aumento por 6 ocasiones para tener un total de 42 puntos. Ya que terminamos la vuelta 23, para la vuelta 24 y 25 vamos a tejer 42 puntos, un punto en cada punto. Ya que terminamos con la vuelta 25, vamos con la vuelta 26. Vamos a hacer 5 puntos, 1 reducción por toda nuestra vuelta para tener un total de 36 puntos. Ya que terminamos la vuelta 26, vamos con la vuelta 27. Aquí vamos a hacer 36 puntos, un punto en cada punto. Terminamos nuestra vuelta 27, vamos con la vuelta 28. Vamos a hacer 5 puntos, 1, 2, 3, 4 y 5. 5 reducciones y terminamos nuestra vuelta con 21 puntos. Así es como va quedando nuestro cuerpo. En esta última vuelta que hicimos las reducciones es para darle forma a lo que serían sus pompitas. No sé si se alcanza a ver aquí una pequeña curvatura.
Continuamos con nuestra vuelta 29. En esta vuelta vamos a hacer 31 puntos, un punto en cada punto. Terminamos nuestra vuelta 29. Vamos a tejer dos puntos más para hacer nuestro cambio de color. 1 y 2. Vamos a cambiar al tono de nuestro cuerpo. Cortamos nuestra hebra azul. Vamos a adelantar nuestro marcador de puntos hasta el último punto azul. Y vamos a tejer nuestra vuelta 30. Van a ser 31 puntos, pero los vamos a trabajar por la hebra trasera. Ya que terminamos nuestra vuelta 30, vamos a doblar nuestros alambres para que ya no nos den tanta lata. Vamos a doblar el de la pierna hacia el otro lado, el otro igual, al lado contrario, tratando de darle altura de lo que sería el shortcito, como si los cruzáramos. Sujetamos nuestro alambre y lo volvemos a enderezar hacia la parte de arriba. El otro repetimos, lo volvemos a enderezar hacia la parte de arriba. Aquí sí hay que aplicar un poco de fuerza. Ya que están los dos hacia arriba, vamos a sujetar las piernitas para que no se las vayan a enchuecar. Y vamos a trenzar los dos alambres. Acomodamos las piernas y ya que están entrelazados, volvemos a forrar. Forma y vamos a ir rellenando el cuerpo conforme vamos avanzando. Siempre hay que rellenar alrededor de nuestro esqueleto
para que quede en la parte del medio del cuerpo. Vamos a tratar de rellenar un poquito más en la parte de atrás. Recuerden que quedaron sus pompas. Hay que irle dando forma. Aquí se ven sus pompis. Y continuamos. Vamos con la vuelta de la 31 a la 33. Vamos a hacer 31 puntos, un punto en cada punto. Ya vamos a trabajar con el punto completo. Ya que terminamos nuestra vuelta 33, vamos con la vuelta 34. Vamos a hacer 3 puntos. 1, 2, 3 y una reducción. Vamos a continuar así por toda nuestra vuelta. Y para terminar nuestra vuelta vamos a hacer un medio punto. En esta vuelta debemos de tener 25 puntos. Vamos con la vuelta 35. Vamos a hacer 25 puntos, un punto en cada punto. Ya que terminamos nuestra vuelta 35, vamos con la vuelta 36. Vamos a hacer 4 puntos. 1, 2, 3, 4, una reducción. Continuamos por toda la vuelta, igual con 4 puntos, una reducción. Y para terminar nuestra vuelta, cerramos con un punto para tener un total de 21 puntos. Vamos con nuestra vuelta 37. Vamos a tejer 19 medios puntos. Ya que terminamos nuestra vuelta 37, que fueron 19 puntos, si se fijan, ya no llegamos hasta el último punto de la vuelta anterior, porque vamos a hacer la colocación de los brazos. Vamos a poner nuestro marcador de puntos en el punto 19, que va a ser nuestro nuevo inicio de vuelta. Vamos a rellenar nuestro cuerpo. Vamos a comenzar con la vuelta 38. Ahora sí vamos a utilizar nuestros bracitos. Para colocar nuestros bracitos vamos a fijarnos muy bien que la parte del pulgar queden
hacia la parte de enfrente del cuerpo. Hay que tomar como referencia las puntas de los pies para que no me los vayan a poner hacia atrás. Acomodamos nuestro bracito. Ahorita no están rellenos. Primero los vamos a colocar. Vamos a identificar los cuatro puntos de la parte interna de los brazos. Aquí ya tengo 1, 2, 3, 4. Ahí más o menos le marqué. Y vamos a tomar el punto del brazo y el punto del cuerpo. Ya que tengo los dos, cierro mi punto. Continúo con el siguiente, son los puntos internos, acuérdense, de esta parte de aquí. Igualmente tomo el punto del brazo, el punto del cuerpo y cierro. Otra vez. Esto lo vamos a hacer por los cuatro puntos. 3 y 4. Aquí ya tengo unido mi primer bracito. Así queda en la parte de la axila. Ahora voy a tejer 6 puntos de la espalda. 1. 2, 3, 4, 5 y 6. Igualmente identifico mis cuatro puntos de mi bracito. 1, 2, 3, 4. Lo abro un poquito con el gancho para saber dónde quedan. Lo acomodo. Recuerden, el pulgar va hacia la parte de adelante. Tomo mi punto del brazo. Cuerpo y cierro mi punto. Repito, brazo, cuerpo y cierro de nuevo. Así por cuatro puntos. Ya quedó sujeto mi bracito. Aquí por la forma en que yo tejo, sí me quedaron correctos. Pero si tú notas que tu bracito te quedan más cargados hacia atrás o más cargados hacia adelante, solamente hay que ajustarlos. Si me queda muy atrás, hay que hacerlo un puntito más. Y si me quedan hacia enfrente, hay que echarlo para atrás, o sea, tratar de que queden correctamente. Bueno, ahora vamos a continuar con esta vuelta. Vamos a tejer para terminar. 1, 2, 3, 4, 5 6 y 7.
Continuamos con la vuelta 39. Aquí vamos a tomar únicamente los brazos, los puntos de los brazos, perdón. Vamos a hacer dos reducciones. Seis puntos de la espalda. Dos reducciones en el siguiente brazo. Siete puntos del pecho. Que terminamos nuestra vuelta, nos deben de quedar unos huequitos en los brazos. ¿Vieron cómo queda un huequito? Ahora sí vamos a ponerle el esqueletito a los brazos. Vamos a tomar nuestro alambre y vamos a tomar como referencia ya nuestros brazos colocados de esta forma. Vamos a dejar un aproximado de un centímetro más de cada lado. Cortamos. Vamos a doblar las puntitas para no picarnos. De los dos lados. De esta forma. Lo forramos. Ya que terminamos de forrarlo, lo vamos a meter con mucho cuidado. A nuestro brazo. Hasta llegar a la manita. Ya que terminamos de meter nuestro alambre, vamos a rellenar muy poco los bracitos y lo que nos queda del cuerpo.
Bueno, aquí ya tengo yo rellenos los bracitos. Si se les dificulta rellenar los brazos, los ponen en esta posición. Les da un poquito más de espacio. Ya solo con la ayuda de un palito o un lápiz van rellenando de esta forma. Vamos con la vuelta 40. Vamos a hacer una reducción en los puntos del brazo. Seis puntos en la espalda. Una reducción en el siguiente brazo. Siete puntos en el pecho. Terminamos nuestra vuelta. Para esta vuelta debemos de tener 15 puntos. Vamos con la vuelta 41 y 42. Vamos a hacer 15 puntos. Ahora sí, un punto en cada punto. Ya que terminamos la vuelta 42, 41 y 42. Hasta aquí vamos a dejar lo que sería el cuerpo. Vamos a dejar la tarea para mañana. Vamos a colocar las pulseras y las espinilleras. Vamos a tomar nuestra aguja. Y vamos a tomar como referencia las líneas que les dije que quedaban. Esto va a quedar por la parte externa. Escondemos nuestro hilito. Y vamos a tomar nuestro brazo. Y se la vamos a colocar por la parte de arriba del pulgar. No cierran totalmente. Y las vamos a coser. Vamos a colocar las pulseritas, las dos,
Esto se los vamos a dejar de tarea. Y las espinilleras, para la espinillera vamos a tomar como referencia la orilla de nuestros shorts y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas abajo del shortcito. Acomodamos nuestra espinillera. Esta sí nos debe de cerrar en toda la pierna. Y comenzamos a coserlas. Vamos a repetir esto en los dos brazos y en las dos piernas. De esta forma, así van las pulseritas y la espinillera. Hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy. De tarea, ¿se acuerdan de poner los accesorios de nuestro muñeco? Y mañana ya sería nuestra parte final, que sería la cabeza. Colocar orejas, aretes, nariz, cabello, el accesorio del cabello y el taparrabos. Bueno, también colocarle sus sandalias y darle el último detalle. Bueno, nos vemos mañana.